Menchito ahí que andaba rondando por aquí, pues ponerlo después. Está lavado las cubiertas, vamos a dormir heladito. Ah, heladito porque estoy en el agua ahí. No, van a estar secos. ¿Cómo le voy a hacer para decirle? Yo le voy a decir que estoy estado trabajando para poder venir a dar un futuro mejor a ella. Porque le digo que han andado vagando, no hay que leer. Que le diga que tengo trato con Juan Gabriel. Bueno, ya vamos a ver qué le digo, pero que me la convenza, me la convenza. Buenas. Buenos días. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. De verdad, muy bien. ¿Qué tal? Sí. Te ven abrazo, hombre, mire qué guapo. Como yo tengo tiempo de no verte y a pedir abrazo, Benito. Mire, nada más, no se le antoja. Te traje este muy lindo, pero adorable obsequio, guapo, pero a la par tuya se me queda bajito así. No lo quiere. Qué guapa está, mi amor. Tenía tiempo de no acariciar. ¿Y por qué me viene diciendo así si ya sabes que no tenemos nada? Fíjate que todo este tiempo que no estaba aquí, he andado ahí. Trabajando a brazo suelto, trabajando a sudor contra sobre sudor, para poder darte un futuro mejor. ¿Qué decís, pues? Me disculpas. ¿De qué futuro estamos hablando? ¿Sí? ¿De usted conmigo? Vean nada más, esta tiendita la podemos acatar. No, esta tiendita yo solo la estoy manteniendo. Fíjate que le hace falta unas cositas, le hace falta una atención como la que yo doy, porque yo sé que a ti te hace falta mal. Nada de lo que me estás diciendo, todo lo estás haciendo.
no lo estoy haciendo de risa, lo estoy diciendo de que en realidad sí quiero que me disfruten. Pero no puedo venir enojado tan feo por aquí. Claro, y perdóname o vengo a la casa, ¿no? Y quiero hacerlo con cautela, sutileza. No, ahí estoy buscándome la vida para poder venir a vivir tranquilo, con poder feliz. No, no andaba ambulante, vaya, para que ya no haya más problemas. Nadie ande ambulante. Yo que sé que usted ya ha estado solo todo este tiempo. Sí, he estado solo. Juan Gabriel ha llegado a pedirme posada, pero Martín, yo ese no, ella estoy lloriendo yo. Y la vez le trae una giratoria, así que hay una cipota. La Olga, por la conocida que hay aquí, papá, que estaba ya de cuenta con nosotros. Y yo también a mi amor le encanta la giratoria, Margarita, porque es. ¿Y la conocemos? No, es que las flores a mí me gustan, pero me gusta más vos. Sí, ya, por favor. No, ya le dije que no, usted ya tiene todo. ¿Todo qué? Dígame la verdad. No parece las cosas en serio que me está diciendo. Pues ya está parado, es tópico, que niña, no sé nada. No, en realidad sí, discúlpame ya. Yo quiero que usted sea honesto y claro. Soy honesto, soy claro, pero no de pielpa. Pero sí, te estoy diciendo las cosas como son. Ya, sorry, mira, pues, no. Siempre lo decimos. Eso quiere decir, por favor, disculpen. Ah, no, lo siento, pero discúlpeme. Lo siento yo, pues, no te siento ya. Sincero que de verdad vengas a pedir perdón bien. O algo. Una persona sincera es alguien que no tenga cera, y la verdad, pues sí, me siento sincera. Que mira, pues, todo agarra la broma, todo no, lo ya, sí, pues, pero yo sí te quiero. ¿No te encantan mis locuras? ¿Ah? ¿Qué locura estamos hablando, pues? No, mi amor. Por favor, déjeme acariciar así como yo la acaricio, así como le doy un besito, como chiquita, así. No, es que es apresurado. No, me quiere. Mira, pues. No, en serio, ya. Olvidemos todo, vivamos el amor felices, criemos a nuestros hijos, tengamos más, planeemos tener muchos más hijos, pero no tanto, porque. Pues sí, pero quiero que usted sea sincero y que me diga que de aquí para adelante va a ser fiel y no va a andar ahí con... De aquí para adelante y para atrás y para los lados también. De aquí, yo me refiero a de aquí para adelante y aquí que... Déjeme inco, bomba. Ya, discúlpeme por todos los malos ratos, por culpa de la Roxana, voy yo todavía en la calle y teniendo un lujo de mujer aquí. Lujo de mujer, eso. ¿Es en serio? Sí, es en serio, no estoy chistando. Fíjate que a mí me gusta Tete. Ay, ese es mi amor. Al fin quedamos del mismo porte. No, porque le dije, sí, te quiero. Ya, ¿me perdonas? ¿Quedamos felices aquí? Sí. Hoy también podré presumirle a todos los bichos que ya tengo mujer y que estoy feliz. Fíjate que ahí me andaban humillando, que yo vivía en la peña, que no sé qué, que ahí yo solo, que dormía en cama de piedra, pero yo le dije que ya empezaste duro, pero todo me sabía limón. Así que hoy puedo dormir aquí con vos bien feliz. Aunque la cobija se mojó, pues mira. Venga, pues, agárrame el porrón chichero ya. Fíjate que este porrón es carísimo, por favor, cuidado. Al quedar los pobres, lo empeñamos de vuelta. Vaya, sí, cuénteme cómo están los niños, pues, qué han hecho todo este tiempo que yo he estado. Bien, gracias a Dios. Toda manada de patos es tuya. Sí, como va. Estaba soltera, estás criando de patos. Va, no te molestas si me voy porque tengo que ir a traer las cositas que tengo allá. Poquitas tengo, va, pero... No me molesta, pero aquí te voy a estar esperando. Va, ya voy a venir entonces. Te quiero bastante. Bye. Ahí me saluda a los niños. Bye. Salud. Que te vaya bien. Ya vengo. Sí. Hay que querer, mujeres, donde quiera, pero solo querer cuando a ti uno lo quiera. ¡Ay, Juancito! ¡Eso! ¡Eso! Comparto tu felicidad, Iván. Ahí está. Ya me sobraron ahí unos que otros. No quise comprar muchas cosas, me fui al baratazo. Ahí está, sí lo quería. Ahí ya me faltaron para. Entonces, pues, hay que ir alistando los fierros ya. ¿Cómo los fierros de qué hubo? Y que nos vamos a ir a. Vamos a ir, bueno, yo estaba planeando irnos. Siento que mañana. Para por ahora están bien cambiados, sí, pero quiero arreglar unas cosas primero y vamos a ir ahorita. Fíjate, Juancito, que yo ando mucha alegría ahorita. ¿Cómo sí, te lo yo estoy sé, diciendo? ¿Cómo te lo estoy diciendo? Trabajo. El dinero no lo gasté todo por un simple motivo. A mí, porque se fue el baratazo, no me lo acabo pero de decir. Pero yo no me gusta quedarle debiendo a nadie. Porque vos me
yo estaría dispuesto a trabajar tal vez con vos, pero más adelante. ¿Cómo así? Está dispuesto. Pero es que ahorita tengo unos asuntillos más, como te quiero decir, más urgentes, más que tengo que arreglar. ¿Algún familiar se la muerto? No. ¿Querés que te dé la noticia de un solo o querés poquito a poco? No, yo sé que vas a compartir mi volado y hasta me vas a regalar este dinero y ya después me vas a decir que más adelante podemos trabajar, que no sé qué, que no sé cuánto. No, que vamos para trabajar mañana, sí, mañana ya el día, pues. No, ahorita no puedo. Simplemente regresé con la Clary. Voy a estar con ellos unidos. ¿Qué? Sí, acabo de ir a pedir perdón, pero solo te agarré $50, que el cual pues aquí están. Venga, traiga. Venga, le voy a dar este dinero. Venga, este dinero es suyo. Más allá, si usted quiere, pues podemos. Tenga el dinero, hombre. Vale. Puchica, no, don Ramón. Tenga. ¿Y a dónde quedó eso, pues? Ah, ese dinerito, yo estoy feliz y yo creo. Deme esta ropa también, pe. No, me deje así. Démela. No. Deme los zapatos, pe. No, con mi pisto lo ha comprado. Si usted no va a trabajar conmigo, no se va a llevar nada. Pero si este. Cuente el dinero, cabalito, Vallibio. Ah, sí. No lo cuentes, solo $10. Yo me voy porque tengo que ir a traer las cosas porque regreso a mi casa. Vámonos, Juanito. Ahí va. Me qué desgraciado, toda la gente no es traición. ¿Qué puedo pedir? Traté tan feo a Stuart y todo por. ¡Boba! Hubiera sabido que ese era el trato que tenía con Lai. Y ahora, no creo que me perdone. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que me perdone? ¿Qué le voy a decir? ¿Con qué cara voy a ir? Después se lo traté sin vergüenza y de todo. Ay, va a estar súper enojado conmigo. Pero no importa, va a hacer lo posible por estar. Y no sé ni de dónde está, no lo buscaba. Y yo pensando mal de. Estuardo, mi amor, perdóname. ¿Por qué? ¿Qué me hice, Dios? Ay. Juanita tuvo la caminata. Sigue corriendo, dando vueltas. Y ay sí, y no hallamos todo lo que buscamos, Darwin. Tenemos que ir otro día, vamos al pueblo quizás a traer las cosas. Ay, qué rendida. Sí, mira, vamos, los adornos, ay, no. Oye, ¿qué le pasa, tiene, amor? ¿Qué le pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Le hemos dejado bien contenta con la noticia. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Contanos. ¿Qué te sucede? ¿Te podemos ayudar, hija? ¿Sabes qué, tío? ¿Me tenés a mí? ¿Ya tenés a dar algún consejo o algo? ¿Qué es lo que tenés, pues? ¿Qué te sucede? Decime. Es que estoy mal porque Juanita quiere suerte, imagínense. ¿Por los problemitas que tenemos acá al día? Sí, la verdad, sí. Pero no te preocupes, hombre. ¿Cómo no me voy a preocupar si sabes que lo traté súper feo? Ay, sí, hija, pero sí, nada, sí, cuesta pedir una disculpa. Y como yo, mira, yo le pido una disculpa a Darwin porque no, fue un malentendido. Como solo era en secretito, nosotros, bueno, yo pensé lo peor de Darwin, que hasta llegué a ofenderlo. ¿Y si no me perdona? Si te ama, te va a perdonar. Sí, porque la. Cuando hay amor, uno perdona todo, ¿verdad? Si sí, él no te ama, entonces allí vas a hacer una confesión y te dice, no, yo por qué te voy a perdonar. Entonces no hay amor, porque cualquier falta que uno cometa, pues yo sé que si hay amor sincero, pues hay perdón, ¿verdad?
Y hasta yo le puedo pedir una disculpa porque también yo lo ofendí, le dije cositas que no había dicho. Pero puedes arreglarlo. Sí, buscarlo, hija, buscarlo. O si él te ama, también te puede buscar. Acordate, ya sabe dónde vivir, por dónde caminar tu caminito. Va a ser mandado. Qué bien, hija, no te preocupes. Yo sé que si él te ama, te va a perdonar. Nada te cuesta ir a buscar, hija. No es fácil, imagínese cómo voy a ir ante él. Bien, porque vos decirle que... Le pedí disculpas porque vos pensaste lo peor de él, porque solo en secretito entre hombres, pues uno, ¿cómo no vas a sospechar algo? Sí, eso sí. Entonces, también. No, hija, si él te ama, te va a perdonar. Yo sé que van a volver, ¿no? Porque el amor de ustedes se ve, pues a pesar que yo siento que es poquito y conocen. Yo sé que es todo. Es como es, ¿verdad? Pero yo sé que ama a Olga. Sí, hija, no, yo no. Mira, contenta la llamada, mira cómo la venimos allá llorando. ¿Saben qué? Ahora lo voy a buscar. Vaya a buscarlo. Ay, te aconsejo que lo vayas a buscar.